Ok, entonces el día de hoy venimos a ver su primera noche, cómo es que, y a enseñarle a cómo es que Titi quedó en su primera noche, ya que él pues ya no vive allá donde Don Lino, ahora vive aquí, entonces vamos a ir a ver, vámonos. ¿Cómo es que descansó él, Titi? Permiso. 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 ¿Qué más se puede hacer? Aquí está. Muy bien. ¿Está durmiendo todavía? Sí. Está bien dormido, ¿eh? ¿Tiene? ¿Tiene sus tenis, sus cosas? ¿A tu mamá? Y en el piso. Sí, en el piso y el solitario. ¿Qué tiene? Yo creo que aquí ni mira la luz del día. No se ve, no se ve. ¿Y es hora? ¿Vos sí tienes unas 10, vos? ¿Y ya es hora de bajar? Ya. ¿No vas? ¿Estamos esperando allá? Nada. Está al lado del piso. ¿Y así se quedó usted, Titi, toda la noche? Sí. No le va a doler la espalda. Yo veo que te haces caras cuando te duermes. Veo que es puro piso. Ah, te pusieron plego aquí, tío. ¿Ah? Te pusieron plego aquí. Sí, vos. Ya me quité, viene cambiado. Yo no prendí la luz, porque me dio miedo. ¿Por qué? Estaba oscuro, tío. De noche. ¿Y no, no consiguió chamarra, nada? No, solo vi. Solo la almohada de mi amigo. Hasta hoy voy a traer de mi abuelo un poco de ropa. ¿Quiere ganar mi piso a ti? Sí, vos. No, como estar uno en su cama, qué rico. Lo que así quiere ganar un bueno. ¿Por qué no buscas cartón? Pues? ¿Ah? ¿Por qué no buscas cartón? Que yo voy a buscar a la tienda que no ninguno tenía. Pues mientras compras tu, ¿cómo se llama? Compras tu colchón o lo que sea. Sí, pero voy a buscar ahí de esta, ¿cómo quisieron meter que están ocupadas las cajas? Es pues que cuesta encontrar, cartones cuestan. Sí. Cuando vamos a la nueva, vamos para afuera con mucho calor. Vos, Titi, no te asfixias aquí, vos, mucho calor. ¿Y aquí? Ahí, vamos a ver. Demasiado calor, vos. ¿Cómo hace calor ahí aquí? Sí. Ya sí está durmiendo todo el calor, vos. Sí. ¿Y en dónde se baña? ¿Ah? ¿En dónde se baña? Vamos a bañar ayer al río. ¿Te queda cerca aquí, ma? Sí. Ahí no, también no. Tienen ellos, allá adentro tienen pila. Para bañarse. Pero me dio pena, güey. No, pero como aquí alquilan cuartos, ¿va? Todos tienen que tener dónde. Ahí está el baño, ¿eh? Sanitario. Yo creo que este el otro cuarto sí tiene ese, ¿eh? Tiene regadera, mi niño. Ajá. Que sí tiene que tener los demás cuartos, ¿va? Por eso tú no estás pagando. Sí. Pero como es algo rápido, digo. Ay, Dios, vos, Titi, está cabrón, va. Sí, vos, cabrón. ¿Sabes qué está pagando el Titi? Ay, no, Titi. Ahí sí, como dijo alguien, ni al peor enemigo se le desea eso, que en el piso se quede. Me preguntaron por mí.
No, pero venimos a ver. Pero venimos ahorita a ver. Pero y la cuestión está que... ¿Y tu mamá ya no te vino a ver anoche? No. No. ¿Y la Araceli ya no te llamó? Ya no. Ya no. Entonces sí, definitivamente ya no como antes de que el huicho, Benito, ya no. Ya no. Bueno. Entonces... Mira, lo que tenés que hacer vos tenés que comprar tu cama vos. Sí, voy a ver. Comprar, sea. Bueno, el primer día, primera noche que Huicho pues pasó aquí en este cuarto, solo por su forma de pensar, va usted, el que está quieto, pues, bueno, vive mejor, pero el que no está quieto, así quiere vivir, Huicho. ¿Y qué mira se le aquí puede hacer? Pasó frío. Sí, había frío de noche. No, nadie le prestó chamarra. La soledad, el perro, vos. Venir a dormir uno aquí vos sin nada. Y Titi Mucha no tiene nada, él no tiene nada. Solo la ropa y la moto, que ni de él es la moto. De la gente. Usted, Titi, en serio no ha comprado nada suyo, va usted. No, porque de primero cuando yo estaba donde no estaba trabajando con Roma, no, estaba trabajando en la caña, pero solo para la comida ganaba. Sí, pero ahorita pues que ya está empezando a trabajar, pues debería comprar algo suyo, porque imagínese si cada vez le sacan en cara que no tiene nada. Si uno nació pobre, tiene que morir pobre. Ni es comida también. Más comida. Ahorita voy a ir a ver dónde consigo. Sí, a ver dónde consigo, papá. Y vos no tenés ni un traste, va, Titi. Nada. Pues sí, es como que no hay donde cocinar ni nada. Si no te cocinara, pero no tenés. No, mire, pues. En primer lugar, no tiene leña. No tiene ningún traste. No tiene alguna su despensa ahí, que cueritos, de eso. No, no tiene nada. Está fregado, vos, Titi. Que tuviera así algo, pues uno busca juntar fuego rápido, hace unos huevitos al chas, dijo, pero así aquí no hay nada de leña. Debería conseguir leña también usted, Titi. A ver, yo me siento ido de una vez. ¿Por qué? A ver. Todo mudo me siento. Es que no tenés nada, Titi, no tenés nada y así está fregado, güey. A pesar de que Titi a veces es bien burro, dijo, pero la lástima verlo. ¿Y usted qué piensa de ver la situación de esa que anda Titi así? ¿Está feo a usted? Sí, está bien feo, porque imagínese dónde lo venimos a encontrar. Sí, está bastante triste la situación de Titi, pero él sabe, ¿verdad? Si nos metemos un poquito por la motosierra. Sí, digo yo. ¿Y esa cocina ni de ti quieres? No, pues. No va a ser lo que tenía el cuarto. Aquí está. Ya ves. Y barrió ayer aquí, Titi. ¿Ah? Hizo limpieza aquí ayer. Sí, le presté la escoba a la muchacha. Ah, sí, porque si no, le echamos una limpieza, pero si ya barrió. Se ve bien aseadito, ¿va? Sí. Ah, pues que limpiar una aquí. ¿Así colgas tu mochila? Sí, que solo de noche la bajé para mi almohada. Mi muchacho, hombre, ni una mochila puede tener. Ni una almohada, que diga. Como 40 billetes van en una almohada. Haga lo posible, Titi, hombre. Yo sé que a veces cuesta, pero trate la manera usted también. Aquí te caben cosas, Titi. Aquí te caben cosas. Deberías de comprar, porque si no, está fregado. Lo primero que tiene que hacer es, por ejemplo, comprar un poquito de leña para que si a veces sigue. Que sea la cama de que tiene la chenta allá vos, de, que sea con hoyo. El que rompieron, dice. ¿Ah? Esa cama tiene hiyote. Sí, esa cama, la chenta tiene hiyote. ¿Por qué? Entonces sube los chuchos, pues. Entonces ahí te te vino los hiyote en la cara. Ajá, el hiyote aquí, porque se quedaba así embrocadito, ¿eh? Ahí te dependió el hiyote, fíjate. Ah, ya sé. Luego que me daba cuenta cada vez que subíamos chucho ahí.
Y nada, decían ellos que los chuchos se iban a las camas. Pero como él dice que ahí, a mí más que todo, yo de eso le vino en la cara a él todavía. Ahorita me está acordando que me estoy echando una fumada. ¿Fumada de la campana? No. ¿Cuál es eso? No sé. Ni nieve, algo. ¿No era nieve? Ajá. No, no. ¿Eso? Nieve. Bueno, entonces, muchachos. No tenemos nada más que decir, el Titi es bien bruto. Uy, y dejé la puerta abierta, va. ¿Estaba bien? Sí. No, estaba bien, no estaba así. Porque miren, pues, el Titi, desde que se arruinó, desde que conoció a la Chenta. Ahorita se dejó de la Chenta por tener una amistad con ella. Ahorita, pero vos, Titi, vos tenías cama. Sí, yo sí tengo una cama. ¿Y allá la dejaste? Es la que dejé allá de mi papá. Pero yo se la dejé por el nene. Es mi cama de madera que está ahí. Esa es mía. Esa yo la compré cuando estaba trabajando. Pues se la dejé a la receta para que ahí se quede el nene. O sea, es lo único que tenía usted, se lo dejó a él. Se lo dejé a él por el nene. Ya. Sí, porque mi nene las cosas mejor. ¿Y por qué no vas con la Vicente a decir que tenés la cama la nuevita, pues? Vos, sobre todo. ¿Ah? Una cama tratada, no dejo ya. Se va a reír. Va a decir a mí, decir que yo tengo necesidad, que una mi cama, regáleme esa, así le voy. Y le doy la moto, dije, así. Comprá y fue tanto. No, lo vamos a maltratar, Matiz. Ay, no, mucha, pero bueno, pita ese de que no somos nadie para juzgarte las cosas que haces, vas a echarle ganas a todo eso que estás pasando, porque a la vez se quiere ganas dormir en el piso, ¿sí? Pero todo, ¿no? Eso se lo buscó usted, dijo ya. Y ahí sabe qué va a pasar más adelante. Yo nunca he estado solo, sí, güey. Me siento. Y vaya que la amiga la vino a visitar tan siquiera. Bueno, entonces nos vamos a ir.